Yo leí el Quijote de niño. A los 5 años, yo era un niño campesino que había aprendido a leer y escribir y las cuatro operaciones, enseñado por unos arrieros de mulas en el suroeste de Antioquia, semianalfabetos. Y yo aprendí a leer y escribir a esa edad. Y una de mis primeras lecturas fue El Quijote, que he marcado por El Quijote. Y lo he leído en mi vida no sé cuántas veces. Y lo he explicado en academias, en colegios, en institutos, en España, en muchos países de América Latina. Ahora la Real Academia Española, para celebrar sus 300 años, lanza una edición de Don Quijote de la Mancha, adaptada por Arturo Pérez Reverte. Es esta. ¡Qué preciosismo de edición! ¡Qué papel! ¡Qué solapas! ¡Qué lomo! ¡Qué contraportada! Y hecha por Arturo Pérez Reverte, un gran novelista español. Eso ya garantiza la probidad, la precisión, el buen lenguaje, la fidelidad. Y lo que Arturo Pérez Reverte hizo fue trasladar el Quijote de la edición original del Renacimiento o del Siglo de Oro y trasladarlo a la época del año 2010. Inclusive la ortografía inicial del Quijote, ponerla con la ortografía del año 2010, 2011, 2012, con lo cual, por supuesto, se facilita la lectura. La lectura del Quijote será, por tanto, ahora más fácil, o casi tan fácil como fue para mí cuando tenía 5 años. Una lectura con unos caracteres preciosos, con unos márgenes muy bien. Por cierto, la edición de 1780 se hizo desechando un grabado de Goya que no sé por qué razones no alcanza a estar en esa edición. Bueno, pues en esta está ese grabado de Goya en 1780. De modo que estoy feliz con esta edición y la aplaudo y la celebro. Podría agregar, por cierto, que es la primera vez que la Real Academia Española celebra un centenario suyo, porque creada en 1713, en el año 14 el rey Felipe la volvió institución real, pero el primer centenario, en 1813, no se pudo celebrar porque todavía estaban los afrancesados y algunas tropas napoleónicas en España, merodeando por ahí, a pesar de que con la batalla de Bailén se había derrotado a las tropas napoleónicas y a pesar de que ya había sido expedida la Constitución de Cádiz de 1812, que los españoles llaman cariñosamente, cariñosamente le llaman la Pepa, Día de San José, San Pepe. Entonces la expedición, la Constitución, la Pepa. Y el segundo centenario, en 1814, en 1914, tampoco pudo celebrarlo la Academia, porque estábamos en plena guerra mundial. Y entonces esta es la primera vez que la Academia celebra su centenario. Y está muy bien que la Real Academia Española haya optado por esta preciosa edición, que va a ser muy útil para docentes, para profesores, para profesionales y desde luego para niños.
loor a la Real Academia Española, loor a Arturo Pérez Reverte, loor a Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme o no puedo. Hay quienes dicen no quiero o no puedo. Lo recomiendo amplísimamente, repito, a profesores, a estudiantes, a padres de familia, a instituciones, a universidades, a colegios. Aquí tienen un gran presente y un gran instrumento para introducir a la juventud, para afianzar a la madurez en la lectura de Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura. Muchas gracias.